Amigos, denle like a este video si les gusta este bar spin con doble rueda. Pues bien, amigos, vamos a ponerle la llanta. Amigos, el día de hoy va a ser un día épico. Vamos a salir a montar con tres llantas. Vamos a ver qué onda, vamos a ver qué pasa. Vamos a checar la reacción de la banda. Les digo que de entrada está bien cabrón pedalear con tres llantas, ¿eh? Bueno, amigos, este reto al parecer algunos no lo han querido hacer porque la tijera puede ser muy vulnerable en estos casos, así que no es muy recomendable saltar grandes alturas. Si traen las tres llantas, no lo recomiendo. Vamos a ver qué onda. Pues bien, amigos, esta dirección es muy inestable. Demasiado, demasiado inestable. Creo que en unas bajadas locas estaría bien cabrón poder maniobrar. ¡Wow! ¡No mames! Esto está bien cabrón a mí. Espero no caerme porque aquí ya estamos agarrando velocidad y es muy inestable la dirección de esta bici. Oh. Bienvenidos, banda, a un nuevo video en Boom Riders, boomriders.com. El día de hoy vamos a salir a dar el tour con esta bicicleta de tres llantas, la cual no me puedo acostumbrar del todo. Wow. Estoy intentando hacer un manual, banda. Está cabrón, ¿eh? Oh. La neta me está costando mucho trabajo. Wow. Wow. No mames, es bien inestable esta tres ruedas. Vamos a ver qué tal un fakie. Vamos, vamos, ya tengo el manual. Oh. Hey, no te llanta para que no te caigan. ¡Qué olé! ¡Ja, ja, ja!
chida, ¿verdad? Brownies mágicos. Uop. Se me metió algo al ojo, banda. Así que voy a estar manejando con un solo ojo. Oh, no. Amigos, yo aún no he intentado un food jam con esta bici. Parece que sí se puede. Wow. Pero no es tan fácil realmente. Estaba buscando un aro 27.5. ¿Freno de disco? ¿Mande? ¿Freno de disco? Sí. El único que tiene este ahorita, ¿quieres el pan? Solo... ¿Y eso qué, güey? Un experimento. ¿No se te abre la tijera, güey, acá? Pues yo espero que no. ¿Y un Peugeot acá, con las motos, güey? Sí, a huevo. Sí, de hecho esta bajas, das vuelta y se carga una sola llanta, luego das vuelta y se carga otra. Bueno amigos, vine a buscar un aro para mi bici de MTB porque en la anterior sesión destruí el aro, pero es un poco difícil encontrar rines 27.5. Si ustedes tienen alguno, escríbanme abajo. Pues bueno amigos, no les voy a mentir. Salir a pedalear siempre es muy relajante. No importa si no haces trucos. El hecho de salir a pedalear con tu bici en días como estos, la verdad es un plus bastante chido. Se los recomiendo para que dejen a un lado el estrés. Bueno amigos, vamos a compartirles algunas imágenes de Guadalajara en un día común. ¡Wow! Regañaron al pobre Dogo. ¿Qué oles? ¿Qué hay? ¿Qué onda, güey? ¿Salieron a rodar o qué? Sí, un ratito más. Chido. ¿Una foto? Sí, güey. ¿Quién le da más al BMX de ustedes? Este, güey, el banco. ¿Quién quiere bajar un barspin con esta? ¿No? ¿Otra, no? ¿Toma la coleta? ¿Están haciendo video? Sí, güey. ¿Un truco en la MTV? Está bien difícil. Está cabrón, ¿no? ¿Sí? ¿Lo viste?
Pues yo puedo hacer uno, pero de esos de trampa, ¿va? Uno de estos. Pues amigos, ya me pusieron aquí a hacer MTB. Así que vamos a agregar un segmento de MTB al canal. Wow. Yeah. Wow. Verga, ¿es 29? Me está más chaparra, por eso me cuesta. Ah, sí, le he visto, 29. Me cuesta trabajo. Pues ya está, carnalitos. No, pues ya está, que te vaya bien, hermano. Bueno, amigos, se supone que un carril aquí en Guadalajara es para bicicletas. Y no lo digo yo, pueden ver ahí el piso. Cámara lenta. Se supone que hay preferencia en este carril, así que si ustedes son ciclistas en la ciudad de Guadalajara, pueden usar este carril lateral para ir tranquilos, tirando flow. El hecho es de que también está divertido de este lado de la ciudad. ¡Wow! ¡Wow! Van a salir en el video, está chida tu sudadera, ¿eh? Pues listo, banda, es hora de volver a casa. Espero que les haya gustado el video. Yo me divertí mucho haciendo esto el día de hoy. Y pues bueno, amigos, dejen su buen like en el video y unos buenos comentarios para saber si quieren otro video como este. Y para estar en contacto, recuerden que yo leo todos sus comentarios. Entren a la tienda en línea. Yo soy Sergio, esto es Boom Riders. Nos vemos pronto, banda. Boom.